¿Qué onda, amigos? Buenas tardes, noches, días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy de vuelta, Claudio de Viaña Vlogs. Estoy con mi mejor amigo Aarón Peñate. Saluda, Aarón. Hola. ¿Qué onda, Aarón? ¿Para dónde nos dirigimos? Vamos a Comalcalco, a un municipio aquí de Tabasco. Hay mucho calor, por cierto, pero pues vamos con un buen fin. ¿Verdad? Hace un montón de calor, ¿verdad? Aquí en Tabasco. Aquí no se debe traer chamarras, ni mucho menos suéteres. No, nada de suéteres, ¿eh? Aquí debe traer tu player sport, tu sport, tu también qué, tu short. La licra no. Tu player sport, tu short y tu guarache. Tus guaraches, con eso la armas muy bien acá. Con eso la arma. De una bebida llamada pozol. Ah, papá, delicioso el pozol, ¿verdad? Bueno, a los que les gusta, ¿no? A mí no muy me gusta, pero sí lo pruebo, o sea, sí. No. Pues sí. La persona que no le gusta el pozol no es chiapaneco. Entonces, platícame un poquito, Aarón. ¿Para qué? ¿A qué nos dirigimos a Comalcalco, Tabasco? Pues vamos a una reunión de jóvenes. Ay, nos vemos oscuros. Ah, caray. O sea, nos vemos un poquito más moneditos de lo normal. Pues vamos a una reunión de jóvenes donde vamos a compartir algo de la Biblia. Vamos a dar un buen mensaje que viene de Dios. Y vamos a estar hoy y también mañana. Nos vamos a pasar muy bien, muy, muy bien. Pues ya saben, amigos, estamos aquí con el amigo Aarón Peñate. En el transcurso del video les voy a mostrar unos clips de la parte de la palabra que va a predicar mi amigo Aarón. De la reunión. Voy a predicar unos clips para que vean. ¿Es un rally de jóvenes? Sí, un rally. ¿De jóvenes? A ver cómo nos va. Si nos toca la verca, corcha, no sé. A ver qué nos toca. Pues ya está, amigos, me voy a acomodar el cubrebocas. Estamos en el camión, ahorita les voy a mostrar. Tiene luces así de neón, luces LED. Luces LED. Aquí estamos hablando ya la fiesta, la pre-party. Y hace un calor sabroso, ¿ah? ¿Eh? El color hace que, al parecer, se ponga un poquito más bochornoso aquí el ambiente dentro del camión. Muy rico, hay clima. Sí, hay clima. En el uno, pero... Es como ir los cristales. ¿Cómo no? ¿Sí hay? Ahí está el... El martillo. El martillo. Sí. Aproximadamente 10 horas después... ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo el viaje? Súper chido y súper relajado. ¿Con frío, va? ¿Con frío? Súper con frío. Aquí sí trae chamarra. Se nota mi sarcasmo, ¿verdad? Se nota mucho. Vamos a darle. ¿Está pastor? ¿No ha llegado? Bueno, pastor, dígame, ¿dónde está? Ah, ok, voy por allá. Vámonos. ¡Fuga! El transporte. ¿Qué tal, amigos? Después de un viaje de alrededor de como 3 horas, hemos llegado a la
a la ciudad de Comalcalco. Parece ser que estamos en un ranchito. Está muy, muy, muy bonito, ¿eh? Vean. Llegamos a un rally de jóvenes, que es jóvenes cristianos que buscan sentir la palabra y la presencia de Cristo en sus corazones. Llegué con mi pastor Aarón. El lata sobre el amor. Pero creo que en la historia que te voy a contar en los próximos minutos, creo que sobrepasa toda película que posiblemente es irreal. Esta historia sobrepasa los límites del amor. Y creo que es el encargo que Dios le dio a un joven, a un hombre como tú y como yo, que se llama Oseas. Repite la palabra, esa palabra. Oseas. Dios le encargó a este hombre una tarea increíble, pero a la vez una tarea muy bochornosa. Este hombre se le fue entregada una misión, un reto, un desafío súper, súper difícil. Que si me la hubieran puesto a mí, yo lo hubiera pensado 3, 4, 5 y hasta 6 veces. Y te voy a explicar el por qué. Este hombre, en el libro de Oseas, y hay muchos profetas que le fueron encargados muchas tareas, pero a este hombre llamado Oseas se le encargó la peor de las tareas. ¿Y quién trae la Biblia esta tarde? A ver, no, nadie trae la Biblia esta tarde, ¿eh? Pero creo que todos venimos así. Pero no pasa nada, yo te la voy a leer. Y podemos encontrar la historia de Oseas, obviamente, en el libro de Oseas. Aquí seguimos, amigos. Ahí está mi amigo Aarón, allá atrás. Está predicando a los jóvenes la palabra de Dios. Estamos aquí en el ranchito, en la ciudad de Comalcalco, a unos, ¿qué serán? 15, 20 minutos del centro de Comalcalco. Vean, aquí está el puente. Miren, hay un puentecito. Hay un Huawei. Y más allá hay una fiesta. Ahorita se las voy a mostrar. Miren, este es el árbol de la jícara. Qué curioso, ¿no? Que la jícara se da en árbol. Está muy dura, ¿eh? Está muy, muy dura la jícara. Veo que también hay un nido de pajaritos allá arriba. Me comentaba el encargado que generalmente la jícara llega a crecer hasta el doble de este tamaño. Miren, a comparación de mi mano, de qué tamaño está. También me comenta que por dentro tiene semillas de este mismo árbol, que cuando cae la jícara pega su semilla también. Es muy raro, pero sí llega a pasar también. Y que este tradicionalmente se parte a la mitad de esta jícara y ya se usa pues como plato. Vamos a caminar por el puente. ¡Oh, su mecha! Vibra esto. Y nada más es el principio. Vamos a darle, a ver. ¡Uy! ¡A caray, a caray! ¡Su madre! Se siente chingón. ¡Ay, güey! No se ve tan profundo. Aquí la gente se mueve mucho en mototaxis. Estamos con Aarón, está terminando de hacer su prédica. Compartir. ¿Qué tal, Aarón? ¿Cómo estuvo cómo lo sentiste? Muy chida, muy bien. El Espíritu Santo se movió en la vida de los jóvenes respondieron al llamado de Dios.
y pues me siento muy feliz, muy contento de esta tarde. Eso, refiriéndose al área espiritual, ¿no? Claro. El área del alma, ¿no? De la presencia. Sí, la presencia de Dios y la área espiritual por parte de Dios también. ¿Y tú físicamente cómo lo sentiste? O sea, después de viajar 3 horas. Cansado. Cansado, ¿verdad? Luego de echarnos una pizza en el camino. Una pizza. Y hermosa, estuvo bien, bien pesado. Buena, ¿no? Buen, rica, bueno, y rica. Y a la vez, pues muy pesado. Todo influyó, pero todo fluyó también para bien. Dios se movió de una manera muy increíble. Sabemos que la palabra que Dios sembrar en cada corazón, y eso es lo importante, y el propósito se... Independientemente de cómo te hayas sentido físicamente, eso no fue un obstáculo para ti, ¿verdad? No, aunque obviamente sí, el recorrido se siente. El bochorno también se siente. Claro. Pero no fue ningún impedimento. Sabemos que vamos en el nombre de Dios y sobre todo lo hacemos pues para Dios. Excelente. Vamos, pues, Aaron, vamos a seguirle vamos con el recorrido aquí, claro, en Comalcalco. ¿A dónde nos vamos ahorita? A la radio. A la radio, ¿no? A la radio. Vámonos. 90 y no sé qué, pero es FM. Quítalo de aquí. Están peleando, mira. Están peleando. Acabamos de llegar a la radio. Es la XHBX 89.7. Aquí en la ciudad de Comalcalco. Comalcalco, Tabasco. A unos cuantos pasos, no tantos, del Parque Central. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien, tranquilo. ¿Nervioso? No, vamos, de siempre. Tranquilo. Tranquilo. Como si nada. Como si nada, como que si no. Pues no es la primera vez que los vemos, pero nos sentimos bien. Excelente. Vamos a darle. Aprendemos unos de otros, así como dice la Biblia, ahora sí. Unos por otros también de esa forma aprendemos, ¿no? Claro, todo es mutuo y eso es increíble, es bueno. Y bien, la verdad que. Acabamos de llegar al puesto de tacos, taquería Isbri. Amigos, buenos días. Miren estas tortugotas. Está un poquito turbia el agua, pero se las voy a mostrar. Quieren salir. Ustedes son familia de la tortuga Franklin, ¿verdad? Él es Franklin. Bien, ese cabecito. Esa no se asoma para nada. Hola. Sonrían. Sonrían, a ver, sonrían. Ahorita vamos a ir a desayunar unos panuchos, me parece, salbutes, aquí en el, lo que parece un, creo que es el parque o un centro de aquí de Comalcalco. Miren, salbutes a 3.50, especiales a 7. Qué delicia. Ya tienes tu masita ya lista, ¿verdad, brother? Ya para darle duro. Qué habilidad. ¿Como cuántos salbutes creen que te avientas al día, brother?
¿Uno 3000? A su mecha. No, pues en este ratito estoy viendo alrededor de unos 25, 30. ¿Qué onda, amigos? Estamos terminando en el culto que tuvimos aquí en la iglesia del pastor Peña. Compartió el pastor Aarón aquí en la iglesia. Nos la pasamos muy padre. Me dio la curiosidad porque vi una hermosa yegua. Me comenta la pastora que se llama Era. Era, tiene 5 años. Y pues vamos a verla, vamos a saludarla. Era, ven. Ven. Vamos. Ven. Ah, te preseas. Ahora venimos a comernos unos mariscos. Vamos a comer unos mariscos acá. Acompáñame, vamos. ¿Qué onda, Aarón? ¿Cómo estuvo el viaje de regreso? Estuvo muy bueno, muy rápido. Ese cuate, el chofer, se rifa bien chido, ya bien, bien rápido. Iba rápido, pero seguro. Posiblemente casi no se sentía porque íbamos enclimados, claro. Y íbamos encerrados. Pero si las ventanas estuviesen abiertas, sí, hubiera estado bueno, ¿verdad? Hubiera estado muy bueno, exactamente. Pues bueno, ya estamos de regreso en la ciudad. Fue un viaje express que tuvimos a la ciudad de Comalcalco. Sí, el día de ayer salimos. Y hoy nuevamente ya estamos nuevamente aquí en nuestra ciudad. Todo estuvo muy chido, todo estuvo muy bueno. Las experiencias con Dios, en la iglesia, con los jóvenes. Muy agradecidos con el pastor Peña por la atención. Muy agradecidos con el pastor Peña y su esposa. La verdad, su esposa y sí, su familia. Toda su familia en sí. Todos fueron muy generosos, muy acomedidos y nos sentimos como en casa. La iglesia también. La iglesia en general también, nos sentimos como en casa. ¿Cómo se llama? Casa de Restauración. Casa de Restauración. Casa de Restauración. En Comalcalco, Tabasco. Con el pastor Peña, ¿verdad? El pastor Peña, así es. Pues, José Manuel Peña. Pues bueno, sí. Le voy a poner aquí abajo las redes sociales de mi amigo Aarón. Pastor Aarón Peñate. En Instagram y en Facebook. Aarón Peñate, yo le voy a poner sus redes acá abajo para que lo sigan, lo busquen. Es un cuate bien chido, comparte cosas chidas en Instagram. Memes chistosos también. Memes chistosos para que te rías un rato y pases un buen momento en las redes. Igual comparte cosas chidas de Dios para que lo sigan. Muchas gracias por ver este video y nos seguimos viendo. Saludos. Adiós. Saludotes.